años sean todos. Quisiéramos hacer una oración para pedirle a Dios su ayuda. Quiero invitarle que me acompañe. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su favor. Señor, gracias te damos. Gracias por tu misericordia y tu amor sobre cada uno de nosotros. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que sigas ayudándonos, Señor. Amado, necesitamos de ti. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, que tú, Señor, hagas tu obra entre nosotros. Gracias, Señor, por reunirnos en este lugar. Gracias por darnos oportunidad de estar juntos, poderte alabar, Señor, pero aún necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Amado, en el nombre de Cristo, aquí estamos, Señor. Amén. Amén, Señor. Quiero invitarle para que abramos la Escritura. Vamos a estar revisando un pasaje del libro de Hebreos en el capítulo 12. Dice la Escritura en el versículo 1. Vamos a leer del verso 1 al verso 2. Es un pasaje que seguramente en algún momento usted ha leído, lo hemos estudiado aquí en algunas ocasiones. Nos dice aquí la Escritura: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este texto nos hace una invitación. Es una invitación que seguramente en algunos momentos hemos reflexionado, quizás de forma personal o como decíamos en un estudio, en un mensaje, en alguna enseñanza, hemos reflexionado sobre este texto, este pasaje de la Escritura, y la invitación es que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, ¿no? Esa es la invitación, y yo creo que es algo muy importante que podamos hacer eso. La verdad es que yo creo que textos como este, de alguna forma en circunstancias de angustia, de dificultad, cuando tienes tú algún problema, cuando estás atravesando algún momento de dificultad en tu vida familiar, personal, en tu trabajo o en algún momento donde la salud está siendo afectada en tu vida, pues a lo mejor leer textos como estos nos invitan precisamente a confiar, ¿no? Y esa es como que una de las cosas que este pasaje puede invitarnos, llevarnos a confiar en Jesús, a poner nuestra mirada en Él, nuestros ojos en Él, no en las circunstancias, no en los problemas, no en la necesidad, no en la aflicción, en la tribulación, en la oposición, en la lucha espiritual, sino más bien puestos nuestros ojos en Jesús. Y creo que esa es una de las interpretaciones muy importantes de este texto. La verdad es que es consolador saber que la Escritura nos invita a que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús. Y creo que hay aquí personas que han podido hacer eso. ¿Usted puede decir amén a eso? ¿Ha hecho esto? ¿Ha puesto sus ojos en Jesús? ¿Y usted ha visto algún resultado en esa circunstancia? Amén, gloria a Dios. Creo que la verdad es que este texto es una de las primeras cosas que nos invita. Y bueno, la verdad es que es una realidad, es cierto. Nos invita a que nuestros ojos estén puestos en Él. Pero quisiéramos abordar algunos temas que no solamente nos van a llevar a ver a poner nuestros ojos en Jesús para que nuestra fe esté anclada en Él. Porque no es solamente la única forma en que este texto nos invita a que miremos a Jesús. No solamente el mirarlo en el momento de prueba, cuando hay tristeza en nuestro corazón o las circunstancias que más o menos describía hace un momento. No solamente en ese instante nos invita a que tú y yo tengamos nuestros ojos en Jesús,
Poner nuestros ojos en Jesús es todavía también más allá de eso, amado. Es más allá de eso. De hecho, este texto nos habla del propósito que tiene Dios también, o que tenía Dios y que tiene Dios para con el hombre. Dios tenía un propósito. Y cuando Dios creó al hombre para que nosotros estuviésemos, como dice el libro de Génesis, hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto o no dice eso la escritura en Génesis? Está hablando de cuando Dios hizo al hombre. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Recuerda ese texto? Nos habla de que nosotros debemos ser hechos a imagen y semejanza de Dios, o somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este texto que estamos leyendo realmente de Hebreos también nos invita a que nosotros debemos de ser hechos a la imagen de su Hijo. O sea, el propósito del Génesis original, el propósito de Dios para la humanidad, que tú y yo fuésemos hechos a imagen de Dios, ahora en Hebreos también es plasmado, es recobrado ese propósito, o se nos lleva ese propósito, porque nos dice que precisamente nosotros tenemos que ser ahora hechos a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Entonces, en este sentido también es el propósito que tiene aquí el pasaje de Hebreos 12. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ser hechos a la imagen de su Hijo. Vamos a ver un texto más. Le invito a que veamos lo que nos dice aquí Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 29. Fíjese cómo aquí nos está hablando ahora de este propósito que le estoy yo platicando, de ser hechos a la imagen de Cristo. Dice Romanos capítulo 8, el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, amén, gloria a Dios. Dios nos está invitando, amado, a que podamos ser ahora hechos a la imagen de su Hijo. Entonces, el escritor de Hebreos sí nos insta a tener nuestra confianza en Jesús, sobre todo cuando hay momentos de dificultad y angustia, como lo describíamos, pero también esa porción de Hebreos nos está llevando, amado, a que nuestros ojos estén puestos en Jesús con este otro propósito, o con este propósito original. Desde el origen, desde el libro de Génesis, Dios tenía este plan para la humanidad, el hacernos a imagen de Dios, o sea, que pudiéramos tener esas cualidades, esas cuestiones donde podríamos estar en comunión con Dios, vivir en la justicia, amar, tener una actitud de bondad, de misericordia, todas esas cualidades que proceden de Dios también estuviesen abundando en nosotros. Pero también ese propósito que vemos en Génesis fue truncado, ¿cierto o no? Ese propósito en el libro de Génesis fue deshecho. Ese propósito cambió, ¿usted recuerda? ¿Recuerda que ese propósito que habla la escritura en Génesis cambió? Tuvo que cambiar, ¿por qué? Porque la raíz del pecado, a causa del pecado, ese propósito cambió. El pecado vino a cambiar el propósito de Dios. Dios tenía como propósito que fuésemos a imagen de Dios, a semejanza de Dios, pero el pecado vino a cambiar el propósito. Y de ahí en adelante, mira, por ahí de alguna forma la gente luego a veces piensa, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Bueno, el propósito de Dios es que seamos a imagen de Dios, ahora que seamos imagen a su Hijo, a Jesucristo. Y obviamente eso nos va a ayudar a diferenciar quién es un hijo de Dios y quién no es un hijo de Dios. Todos somos realmente criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero no todos en ese sentido son hijos de Dios.
el pecado vino a hacer una diferencia, un cambio en el propósito que Dios tenía planteado para nosotros. Pero el escritor en Hebreos nos lleva precisamente, o el Nuevo Testamento en general, nos lleva a que ahora seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y ese es el propósito de este texto que vamos a estar estudiando. Porque nos va a llevar precisamente a no solamente mirar a Jesús con una actitud de fe, sino también como el ejemplo, como el guía, como el consejero, como el maestro nuestro, como aquel que nos ha dado testimonio de cómo debemos de conducirnos en esta tierra. Precisamente eso implica también poner nuestros ojos en Jesús. En ello también tenemos que tener puestos nuestros ojos en Cristo. ¿Por qué decíamos esto? Porque el pecado vino a cambiar el propósito que Dios tenía desde el origen. Ahora, la verdad es que ese cambio que vino, pues nos lleva a preguntarnos, mira, ¿cómo las cosas han cambiado a causa del pecado? Si tú le preguntas a una persona en el mundo, una persona que está lejos de Dios, le haces alguna pregunta sobre su vida, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué te contestará alguna persona, un familiar, el compañero en el trabajo, aquel amigo en la escuela? ¿Cuál es su propósito en la vida? Algunos te dicen, no, pues mi propósito, si es un joven, es terminar esta carrera, termino la carrera, voy a comprarme un carro, voy a trabajar, ganar dinero para poder ir a viajar, probar estas cosas, hacer estas cosas que yo quiero. O algunos otros jóvenes dicen, no, pues yo quiero vivir el momento, yo quiero vivir la vida con toda plenitud, quiero tener estas cosas. Y entonces cada una de las personas te hablará de muchos propósitos. Otros quieren ser felices en el matrimonio, en su vida personal, otros quisieran tener salud, otros quisieran tener un propósito distinto, salir de sus deudas, salir de la angustia que están viviendo, y cada uno te plantea distintos propósitos. Yo quiero que Dios cambie a mi hijo, yo quiero que Dios cambie a mi esposo, y cada uno puede tener distintos propósitos. Pero mira, la verdad es que ¿quién se ha puesto en el corazón tener un propósito de ser a la imagen de su Hijo? ¿Quién? Creo que eso solamente lo puede hacer un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero, su propósito el propósito de su vida es ser a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito que tendría y que tiene un cristiano verdadero. Sin embargo, la gente no busca ese propósito. Por ejemplo, yo recuerdo, mira, cuando a mí me invitaron por primera ocasión a un lugar como este, a escuchar la palabra, yo tenía iba a cumplir 17 años. Faltaban unos 2 meses para cumplir 17 años. Vine a un lugar como este, me invitaron a escuchar un mensaje de la palabra, y cuando yo llegué, estuve ahí en una silla como tú estás ahí sentado, y de repente al estar escuchando ahí la bienvenida, una guitarra ahí sonando, todo eso parecía extraño. Yo era ajeno a esas cosas. Eran cosas realmente ajenas a mí. Para mí lo que era realmente algo de mi persona era el pecado, la maldad, la vanidad, las cuestiones de la inmundicia y cuántas cosas, o sea, podría haber en el corazón. O sea, en eso sí me era familiar, las cosas del pecado, del mundo, los placeres de esas cosas. Pero cuando estamos realmente sin Cristo, el estar en una reunión pierde interés. No hay interés en una reunión. Lo espiritual es más, mira, eso lo puedes posponer. Eso muy fácil lo pospones, lo espiritual, la reunión, el escuchar la palabra, leer la Biblia, asistir a escuchar el mensaje. Eso, mira, es más fácil. Si te dan a escoger, escoges realmente las cosas de este mundo antes que estar en un lugar como este. Y eso pasa cuando estamos precisamente lejos de Dios, cuando el propósito original de Dios para nuestra vida se ha perdido. Se ha perdido, amado. Nada más es cuestión de que tú y yo nos evaluemos y estemos considerando cuál es el propósito de tu vida. Si te dan a escoger entre dos cosas, ¿qué escoges? ¿La reunión, buscar a Dios, escuchar la palabra, leer la Biblia, orar, tener tiempo para eso, o los placeres de este mundo?
las cosas de este mundo, el partido, la plaza, ir a comprar, la comida, las diversiones, los deleites. ¿Qué cosas entonces hay en el corazón? Eso nos deja ver qué es como prioridad, qué propósito tenemos en nuestra vida. Un cristiano lo que va a buscar es tener la imagen de Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, ser a la imagen de Cristo. Amén. Y decíamos entonces, el pecado ha venido a cambiar ese propósito en nosotros. Como que el pecado de alguna forma vino a desprogramar, permítame usar ese concepto, desprogramar lo que Dios había puesto en nosotros. No porque fuéramos así como un robot que nos programara Dios para alabarlo, para bendecirlo o para hacer algo así. Pero sin embargo, realmente Dios puso en nosotros un sentido eterno, un valor a las cosas eternas. Por eso dice Eclesiastés, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Las cosas eternas realmente en el hombre están ahí en su alma. Nada más ve los niños, son seres muy sensibles a lo espiritual. Les gusta leer la Biblia, cargar su Biblia, la escuelita, las ilustraciones, la manualidad. A veces bajan corriendo y te dicen, mira papá, mira mamá lo que hice. Lo espiritual es un deleite para ellos porque es precisamente el anhelo de su corazón. Pero conforme el hombre va inundándose de pecado, el pecado pareciera que viene a desconfigurar el propósito original que Dios había puesto en nuestro ser. Que le amáramos, que lo buscáramos, que valoráramos lo espiritual. Entonces, el pecado viene a hacer esto, amado. Entonces el propósito de Dios original era que nosotros fuésemos hechos a imagen de Él. Ahora el Nuevo Testamento nos dice ser hechos a imagen de su Hijo, ser imagen de Cristo. Y la verdad es que ese es el deseo de Dios. Nada más que tenemos que ver cuál es el tiempo en el que estamos. ¿En qué tiempo nos encontramos? O sea, ¿cuál es la circunstancia en la que estamos? Porque seguramente para que podamos nosotros valorar lo espiritual, necesita primero venir Dios a hablarnos de nuestra condición espiritual. Yo te decía hace un momento, llegando a un lugar como este, vi las cosas, parecían ajenas, diferentes, distintas, algo apático yo a las cosas de Dios. Ese día de la reunión, la verdad yo ni siquiera me paré ahí a aplaudir, ni por respeto a las demás personas, ni por respeto al lugar. En ese momento me quedé ahí sentado, escuchando, extraño, me parecía algo extraño lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Pero terminando ese evento, quiero decirte, el Espíritu vino a mi vida y me hizo entender que estaba realmente fuera del propósito de Dios. Muy lejos del propósito de Dios. Estaba buscando más los placeres. Y ese día pareciera que Dios vino, por decirlo de esta forma, a reconfigurar un propósito en mi vida. El propósito de buscarlo, de amarlo, de seguir su ejemplo, de hacer su voluntad. Y quiero decirte que ese es el propósito que tiene para todos nosotros. Hermanos, aquí pueden darte ese testimonio. También de alguna forma vino Dios a hacerles ver cuál era el propósito en su vida y que ese propósito estaba equivocado, errado, los llevaba a estar lejos de Dios. Y cuando, aun cuando algunos de ellos pensaban que estaban muy cerca de Dios, pero realmente porque buscaban un propósito diferente. Su propósito no era tener los ojos en Jesús, su propósito era tener los ojos en un ministerio. Su propósito era tener sus ojos puestos ahí en una persona, en una relación. Sus ojos estaban puestos en que Dios los bendijera en su trabajo, en su negocio, en sus actividades. Sus propósitos no era tener los ojos puestos en Jesús. Eran muchas otras cosas menos puestos los ojos en Jesús. Entonces cuando Cristo viene, amado, y nos hace entender nuestra condición, Cristo nos lleva a reconocer nuestra vida de pecado. Y eso es lo primero que tenemos que entender, amado. Si tú has vivido lejos de Dios, si tú vives en el pecado, si tú estás coqueteando con el pecado, abrazas el pecado y el pecado es un deleite para tu vida, tú estás lejos del propósito de Dios. Dios no te creó para que tu cuerpo lo destruyas en el pecado, en el placer. Si tú has vivido ajeno a lo espiritual, anhelando todavía las cosas de allá, como le pasaba al pueblo de Israel, por un lado querían las cosas de Dios, pero por otro lado se acordaban de la carne, de los peces.
intereses de las cosas de Egipto y querían las cosas del pecado, amado. Y así hay personas que a veces quieren tener esa condición con Dios. Amado, tú estás lejos del propósito de Dios y Dios necesita abrir tus ojos en primera instancia. Cristo vino a sanar a los ciegos, pero no solamente a los ciegos en un sentido literal, o sea, aquellos que le hace falta esa visión, esa función de sus ojos. Porque mira, la peor ceguera que puede tener el hombre es la ceguera espiritual. Es la peor ceguera que puede tener el hombre. Cristo le abrió los ojos a un hombre cuando este estaba ahí en el templo, le dijo: vete al estanque de Siloé y te lavas ahí. Y cuando llega aquel hombre al estanque, se lava sus ojos, y ese hombre era un ciego de nacimiento y sus ojos fueron restaurados. Él empezó a mirar nuevamente y era un milagro maravilloso ver eso. Eso era un milagro hermoso, muy grande. Habla del poder, de la misericordia, del amor que Dios tiene para esa condición. Pero mira, la verdad es que Jesús ve también la condición espiritual en la que nos encontramos. Y si en nuestra vida hay ceguera espiritual, aún eso inflama más el corazón de Dios para tener compasión sobre nosotros. Así es que cuando tú y yo venimos a Cristo y nos disponemos, amado, el Señor se encarga de abrir nuestros ojos para que reconozcamos que estamos lejos de su propósito. Tenemos que volver al propósito de Dios, amado, y ese es el llamado que Dios te hace en este día. Si tú has vivido lejos del propósito de Dios, porque para ti las prioridades o para ti los propósitos en tu vida no son cosas que tienen que ver con Dios, amado, estás lejos del camino de Dios. Yo no sé de qué religión seas. Yo no sé cuántos años tengas, a lo mejor buscando, intentando buscar a Dios, amado. Yo no sé cuánto tiempo tengas aquí, viniendo a este lugar. Eso realmente no nos determina el que estemos en el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Cuál es ese propósito en tu vida? ¿Es realmente que tus ojos estén puestos en Jesús? ¿O estás poniendo tus ojos en un predicador? ¿Estás poniendo tus ojos en un hermano? ¿Estás poniendo tus ojos en un movimiento? ¿Estás poniendo tus ojos en alguna persona, en una doctrina? Estás poniendo tus ojos. ¿En quién estás poniendo tus ojos? A lo mejor el pastor que te predicó te cautivó tanto. Tus ojos están puestos en el pastor, en la congregación, en el ambiente, en el rito, en la rutina religiosa. Están puestos tus ojos en esas cosas y no están puestos tus ojos en Cristo Jesús. Yo creo que tiene Cristo que venir a ayudarnos a romper moldes, amado. Y si hay un molde en tu vida, y si hay una rutina en tu vida, venir a la reunión, levantarte el domingo, a lo mejor hasta tomarte todavía esa decisión de decir: ¿voy a la reunión o no voy a la reunión? ¿Iré hoy o dentro de 8 días? ¿O qué tal dentro de 15 días? ¿O qué tal dentro de tanto tiempo? Amado, ¿cuál es la rutina? ¿Cuál es la monotonía? ¿Cuál es esa circunstancia que pueda estar estorbando en tu vida y que te aleja del propósito que Dios tiene para ti? Debemos de considerar eso. Dios nos hace un llamado, amados, y nos invita a que nos arrepintamos. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque no está el propósito de Dios en nosotros. No está ese propósito en tu vida. Tenemos que venir al Señor y reconocer cómo está nuestra vida. Si está el pecado, amado, en tu corazón, tienes que renunciar a ese pecado, apartarte de ese pecado, pedirle perdón a Jesús. Renuncia a ese pecado. ¿Qué es ese pecado que te ha estorbado, que ha impedido en tu vida que esté en primer lugar el propósito de Dios para ti? ¿Se ha interpuesto algo entre tu relación con Dios? ¿En tu búsqueda de Dios hay algo que se interpone en tu búsqueda de Dios? Amado, renuncia a eso, quítalo de medio, que no se interponga, que no se ponga este mundo a negociar contigo, que no venga el diablo a engañar tu corazón, tu mente, tus pensamientos, a quererte decir: oye, mira, pues mira, si tú vienes y buscas esto, después tendrás tiempo para buscar a Dios. Mira, primero recupérate, primero disfruta, primero invierte tiempo ahí en tu trabajo, ya después, mira, vas a tener tiempo para buscar a Dios. Amado, el engaño del diablo está ahí.
El engaño de Satanás está ahí. Él es mentiroso. Es padre de mentira, dice la Escritura. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. Y sutilmente, engañosamente, ha querido, amado, desviarte del propósito de Dios para tu vida. Por eso necesitamos venir a Cristo, amado, y entregar nuestra vida a Él y renunciar a aquellas cosas que pueden alejarnos de Cristo. Entonces Él nos invita a esto, amado. Tenemos que venir a ese propósito. Que ese propósito puede estar en tu corazón. Que pueda estar en mi corazón. Y Dios nos va a ayudar a entender de qué manera logramos esto. Ahora, amado, esto tiene que ver con algo espiritual y algo de parte de Dios para nosotros. Porque en nuestras fuerzas, humanamente, no se puede hacer esto. Necesita venir Dios. Necesita venir Cristo. Pero si tú vienes con un corazón arrepentido, si tú reconoces que ha habido pecado, que el pecado ha estorbado y te aparta del propósito de Dios en tu vida, mira, cuando vienes con ese corazón arrepentido, entonces Dios nos ayuda, amado. Dios nos ayuda precisamente a mirar a Cristo, a ver que Cristo puede hacer grandes cosas en nosotros, y no solamente puede, sino que Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacerlo, amado. Eso es algo interesante. Por eso nos invita a la epístola. Puestos los ojos en Jesús. Nosotros tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Vamos a ir entendiendo qué significa esto, poner los ojos en Jesús. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué significa puestos los ojos en Jesús? La siguiente pregunta. Lo que nos dice Hebreos, puestos los ojos en Jesús, ese verbo griego poner significa colocar ante la vista. Colocar ante la vista. Estar presente en la mente de manera constante, de una forma constante, continua, en todo tiempo. Poner por delante, poner primero también incluye. Si te das cuenta, es algo de lo que hemos venido hablando. O sea, Dios tiene un propósito, que fuéramos hechos a imagen de Dios. Ahora el Nuevo Testamento nos dice a imagen de Cristo. Él debe de estar delante de nosotros. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos deben de considerar a Cristo, tener en cuenta la presencia de Cristo, la palabra de Cristo, la voluntad de Dios. Entonces, amado, Dios quiere que nosotros pongamos delante a Jesús. Por delante, puestos los ojos en Jesús. Él debe de ser lo primero. Él debe de estar delante de nosotros. Su idea, sus enseñanzas, su vida, su ejemplo debe de estar delante de nosotros. Eso es lo que también significa esta porción de Hebreos. Que Él esté presente, que Él esté delante de nosotros. Y esto tiene que ver también, amado, con lo que la Biblia nos habla. Porque la Biblia nos habla que debemos de renovar nuestro entendimiento. Que ya no nos conformemos a este mundo, a este siglo. Pedro decía que baste ya el tiempo de lo que hicimos en el mundo, de haber vivido a las cosas de este mundo y agradar a la carne y agradar a los deleites de este mundo. Basta ya ese tiempo, que ahora sea un tiempo diferente. En Efesios nos insta a que renovemos el espíritu de nuestra mente. Y eso tiene que ver precisamente con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es usada de parte de Él para que nuestros pensamientos sean transformados. Y mira, por ejemplo, la Biblia nos habla de que Jesús, Él vino a este mundo, Él cumplió el propósito de Dios en esta tierra, cumplió el propósito de Dios en esta tierra y no fue fácil. Realmente no fue fácil para Cristo cumplir el propósito que Dios el Padre le había encomendado. Pero dice ahí que había algo que le llevaba a Cristo a seguir ese propósito. Vamos a verlo aquí en Hebreos, en el capítulo 12, el verso 2.
Hebreos 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, cumplir el propósito de Dios no es sencillo, amado. O sea, no es algo fácil ser cristiano, vivir en un mundo donde todo va en contra del cristianismo, ¿no? Ahora se le da más aplausos a los que pregonan su identidad de género, le llaman, su ideología de género, yo le llamo. Esa es una cuestión donde las personas les aplauden que se declaren homosexuales, lesbianas, son puestos en un altar, en un trono. Son puestos en lugares así como si fuesen realmente un motivo de orgullo esas personas. Y creo que van a venir las críticas después de lo que estoy diciendo. Pero la verdad es que un mundo que es contrario a los valores cristianos. Un mundo que está en contra de esos principios que habla la Escritura y que va en contra de eso. Amado, realmente no es fácil, no será fácil ser cristiano en una generación en la que estamos viviendo. Los jóvenes en su escuela, nuestros niños allá en donde están ellos relacionándose con los familiares, con los amigos. O sea, no es fácil en el trabajo donde estamos. Solamente ve al metro y ve todas las cosas que hay, los distintos lugares en las plazas. ¿Cuántas cosas observas en las calles de la Ciudad de México? Todo es contra a los valores cristianos. Bueno, no es fácil, pues con mayor razón nosotros debemos de permanecer con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Si no, al rato terminamos haciendo lo que ellos hacen, como le pasó a Lot. ¿Recuerdas el caso de Lot? Dice que Lot, cuando decide separarse de Abraham, él miró, sus ojos estuvieron puestos en la prosperidad, en las cosas de este mundo, la hermosura de esta tierra, la bendición de esta tierra. Él pensaba que eso era una bendición muy grande, la llanura del Jordán, un lugar de riego, un lugar frondoso, abundante, donde no habría escasez, necesidad, y se fue hacia ese lugar. Pero sus ojos, mira, no solamente estuvieron en la llanura, sus ojos se metieron hasta la ciudad de Sodoma y Gomorra. Después se fue a vivir a Sodoma y Gomorra. Y estaba realmente todo contaminado. Amado, por perder la mira en Jesús, eso puede pasarle a cualquier creyente. Eso le puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso le puede pasar a cualquier predicador, amado, si perdemos la vista en Cristo. Nuestros ojos se apartan de Jesús, perdemos la mirada de Jesús y vemos otras cosas como más y prioritarias. Ponemos en primer lugar otras cosas. Pero Cristo dice ahí en Hebreos que no fue fácil para él cumplir el propósito de Dios, porque tuvo que sufrir la cruz, el menosprecio, el oprobio. Pero él veía más allá de lo de este mundo. Sus ojos fueron puestos en el galardón, en lo que venía después de esta tierra. El gozo puesto delante de él, dice, el gozo puesto delante de él. Yo de alguna forma personal interpreto este texto que el gozo que tenía Cristo era regresar nuevamente al lado del Padre. Estar nuevamente con el Padre. Ese era el gozo que él tenía, regresar a estar con el Padre. Porque él manifestaba, solamente lee el Evangelio de Juan, cuánto habla del Padre y él, uno somos, el Padre, el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer al Padre, y se refiere a él. Mi Padre trabaja y yo también hasta esta hora trabajo. Y la identidad que él tenía sobre el Padre o con el Padre, una identidad que se sentía él precisamente parte de él, la esencia, la naturaleza del Padre. Entonces estaba lejos del Padre, cumpliendo un propósito aquí, y el gozo puesto fue regresar allá. Por eso sufrió el oprobio, dice, la cruz, el menosprecio, todo lo que él enfrentó para regresar al Padre. Pero además de eso, amado, también la otra cuestión que tiene que ver con el gozo que él tenía era que terminando esta obra,
vendría la redención del hombre. O sea, no solamente él regresaría al Padre, sino todos los que en él creyeren, todos los que en él se arrepienten, los que se arrepienten de sus pecados y creen en él, también podrían regresar al Padre, venir al Padre. Y ese es realmente el propósito que tenía Jesús. Entonces había un gozo puesto delante de él, y él quiso sufrir ese padecimiento. Algo así describe también de Moisés. Vamos a ver nada más este caso como un ejemplo. Hebreos capítulo 11, el verso 24 nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía que puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Cristo, aquí vemos en el caso de Moisés, sus ojos estaban puestos en el galardón, como Cristo nos decía ahí en el capítulo 12, lo que leíamos hace un instante, también tenía puestos sus ojos en el gozo que estaba por delante de él. Amado, en este caso Moisés, de la misma manera que Cristo, prefirió estar con el pueblo de Dios, sabía que no iba a ser fácil. Sabía que había distintas cosas, dificultades, renunciar a los placeres, al pecado, a los vituperios vendrían sobre él, el escarnio. Pero él se dio cuenta, hay un propósito mayor. Este propósito es más rico. Este propósito trae una bendición muchísimo mayor, y es estar con Cristo, estar con Dios. Y él renunció a los deleites de este mundo para estar precisamente con Cristo. Entonces, te decía yo hace un rato, no es fácil, puede haber dificultad, pero Dios quiere que nosotros nos armemos de ese pensamiento, amado. Armarnos de un pensamiento. El pensamiento debe de ser rendirnos a Cristo, someternos a él. Mira, Jesús mismo se sometió al propósito del Padre. Vamos a ver lo que dice aquí Filipenses capítulo 2, verso 5 al verso 8. Filipenses 2, el verso 5, nos invita a ti y a mí que tengamos este sentir, este pensamiento, que sea renovada nuestro entendimiento conforme a lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, para Cristo no era fácil cumplir el propósito, pero él se sometió a la voluntad del Padre. Amado, y ya decíamos, el gozo puesto que estaba delante de él le llevó precisamente a cumplir, a obedecer, a someterse al plan que Dios tenía para él. Y es que poner los ojos en Jesús, amado, ¿qué significa? Decíamos, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Vamos al siguiente punto, a la siguiente diapositiva. Según lo que vemos aquí en Filipenses y lo que estamos comentando, poner los ojos en Jesús es sujetar mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad a la voluntad de Dios. Sujetar mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad a la voluntad de Dios, teniendo como ejemplo palpable lo que Cristo hizo. O sea, seguir el ejemplo de Cristo. Eso es algo que nosotros debemos de tener presente, amado.
Poner los ojos en Jesús implica esto: renunciar al pecado, renunciar al yo. El Evangelio lo describe como un morir a ti mismo, un negarte a ti mismo, negarte al yo, renunciar al yo. Y entonces ahora tus emociones deben de estar sujetas a Cristo, a su palabra. La palabra de Dios quiere precisamente dirigirnos. Dios quiere dirigir nuestra vida a través de su palabra. Dios quiere dirigir tu vida a través de lo que está escrito. Por eso es necesario, amado, que vayamos a la escritura. Que no solamente de lo que yo te estoy aquí hablando, pues tú quedes con eso, sino que también tú en la escritura estés meditando, escudriñando la palabra, reflexionando en ella, aún rogándole a Dios: Señor, háblame, porque el hermano Adón hoy predicó algo que no bendijo, no fue algo de acorde a mi necesidad, pero tú me puedes hablar de una forma personal y particular. Amado, y tú puedes leer la escritura y Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablar a tu vida y mostrar su voluntad sobre tu vida. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Bueno, ahí está la dirección de Dios en su palabra. ¿Cómo debes de actuar con tu esposa? ¿Cómo debes de ser con tus hijos? ¿Cómo debes de conducirte en tu trabajo? ¿Qué decisiones vas a tomar ahorita de aquí en adelante? En tu familia, en tu propia vida, en tu matrimonio, en el círculo que estás. ¿Qué relaciones tienes que cortar? A lo mejor tienes que cortar con un amigo que te está sonsacando, que te lleva al pecado, que te induce a la maldad, que te está llevando a tropezar y a tropezar. ¿Qué decisiones tienes que tomar? Aquí está el consejo, amado, en la escritura. Entonces nuestra vida debe estar sujeta, nuestras emociones, pensamientos y nuestra voluntad, ¿a quién? A la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Poner los ojos en Jesús implica esto, amado. Ahora, la verdad es que para algunas personas eso se le hace difícil. Para algunas personas dicen: no, es que esto es muy fuerte, es que esto es mucho. Amado, ¿cuál es el propósito en tu vida? ¿Qué propósito tienes en esta vida? ¿Vivir tantos años en esta tierra y tus años de vida en esta tierra vivirlos en plenitud? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si se va a perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar las cosas de este mundo? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Amado, ninguno de nosotros estamos exentos. Mañana nos puede dar una enfermedad, mañana puede venir un accidente, mañana puede pasar alguna circunstancia en tu vida, en la mía, en alguno de nosotros. Y mira, no estar listos, no estar preparados para pasar a la eternidad. Y lo que hiciste, y todo lo que viviste, y los placeres, y el pecado, y los deleites, y el baile, y los placeres, y la inmundicia, y las cosas de esta tierra, se las vas a ofrecer a Dios y decirle: Señor, pues te cambio esto porque me des salvación. ¿Qué cosas puedes ofrecerle a Dios por tu salvación? No hay nada que tú puedas darle a Dios por tu salvación. Cristo ha venido a dar su vida por ti y por mí, para que nos arrepintamos y veamos su amor y renunciemos a nuestro yo y vivamos para Él. Ese es el propósito de poner nuestros ojos en Jesús. Nuestras emociones, pensamientos y voluntad, someterlas a la voluntad de Dios. Él hizo eso, lo leíamos ahí en Filipenses, ¿no? Él tuvo un sentir, estaba en el cielo, dice, se despojó de ser igual a Dios, no quiso aferrarse a esa condición, vino a este mundo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente. Aún la obediencia le cobró hasta tal grado fue su obediencia que tuvo que ir a la cruz. A tal grado fue su obediencia que tuvo que ir a la cruz. Entonces en él hubo este sentir. El Getsemaní nos dice que Jesús sentía angustia cuando iba a ir a la cruz. Sus emociones fueron sujetas ¿a qué? A la voluntad del Padre. Sus pensamientos fueron sujetos a la voluntad del Padre. Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Sus pensamientos, él quería que fuera de otra manera, pero él sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Eso es, amado, poner nuestros ojos en Jesús. Y la verdad, amado, es que nosotros necesitamos
tener en cuenta que siempre va a haber algo que nos quiere arrastrar, nos va a arrastrar al pecado o a vivir como antes vivíamos. Y eso es algo con lo que debemos tener presente. O sea, siempre va a haber una lucha. Cuando tú decides buscar a Dios, someterte a la voluntad de Dios, la carne, le llama a la Escritura. El yo, dijo Cristo. Gálatas le llama a la carne, Romanos también le llama a la carne. Es una lucha entre el espíritu y la carne. Y la carne precisamente se opone a lo de Dios, y el espíritu es opuesto a lo de la carne. El espíritu nos lleva a las cosas de Dios, y la carne nos va a llevar a las cosas de este mundo, a los placeres. Y siempre hay una lucha constante en eso. Debemos estar conscientes de que la carne va a querer arrastrarnos al pecado o a vivir como antes vivíamos. Pero por eso debemos de armarnos de este pensamiento, amado. Eso implica poner los ojos en Jesús, someter nuestra voluntad a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Dios. Entonces, para que nosotros podamos cumplir o poner nuestros ojos en Jesús, yo creo que sería muy bueno que nosotros tuviéramos siempre delante de nuestros ojos lo que hace Jesús. El siguiente punto, por favor. Nosotros tenemos que tener siempre por delante lo que hizo Jesús. Y creo que la pregunta es muy adecuada en toda circunstancia. Esta pregunta que está aquí, ¿cómo dice la pregunta? ¿Qué haría Jesús? Esa pregunta es algo que debemos nosotros tener en nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? Si hay algo que no sabes, no tienes una respuesta, a lo mejor no está ahí el hermano, no está ahí tu papá, no está ahí una persona que te ha aconsejado, te ha ministrado, te ha apoyado en las cosas espirituales. Bueno, hazte esta pregunta. ¿Qué haría Jesús en ese momento, en esa circunstancia que tú estás? Y seguramente siempre Dios y el Espíritu nos ayudan a entender o aún hasta recordar lo que habla la Escritura. Y a decirnos, Jesús haría esto. Y nos guía a la justicia, porque dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu nos haría recordar las palabras de Cristo. Entonces, poner los ojos en Jesús también nos lleva, amado, a que en toda nuestra manera de vivir estemos cuidando cómo vivimos. Eso es el propósito también de poner los ojos en Jesús. ¿Qué haría Jesús? Bueno, el ejemplo lo tenemos de Cristo. Vamos a ver lo que dice aquí, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21. El ejemplo nos los ha dado Cristo, amados. Y miren cómo dice aquí el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. En el contexto venimos hablando, fuimos llamados ¿a qué? A poner nuestros ojos en Jesús. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para que sigamos sus pisadas, es decir, para que sigamos el ejemplo de Él. Poner los ojos en Jesús es tener siempre presente el ejemplo de Cristo. ¿Para qué? Para nada más tenerlo como conocimiento, tenerlo nada más como un sueño, tenerlo nada más como un recuerdo, como algo muy bonito, como un romance aquel. Imagínate el romance que tienen esas jóvenes que están ahí enamorados, y esa persona siempre está pensando en él y ella está pensando en él, y sus pensamientos están ahí. Bueno, así hay personas que viven con Cristo. Solamente es como una emoción, un enamoramiento del que se da en este mundo, pero no es un deseo de seguir su ejemplo. No es el anhelo de seguir las pisadas de Jesús. Amado, el ejemplo nos lo ha dejado Cristo, no solamente para que nos pasemos contemplando el ejemplo de Cristo. Cristo nos ha dejado el ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Poner los ojos en Jesús implica seguir sus pisadas, amado. Seguir sus pisadas.
Él nos ha dejado ese ejemplo. Ahora, esto es importante también, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice, tenemos una gran nube de testigos. Es lo que nos dice Hebreos, ¿no? 12. Tenemos una gran nube de testigos. Entonces, aquel que dice que está siguiendo a Jesús, aquel que dice que es hijo de Dios, aquel que dice que es cristiano, que ya se arrepintió, que le ha entregado su vida a Cristo, amado, ahora realmente tenemos una gran nube de testigos. Hay una gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Primeramente es Dios, un testigo. Están los ángeles en el cielo. Dice la escritura, por ejemplo, Pablo, dice él decía, hemos venido a hacer espectáculo a los ángeles. Un espectáculo, imagínate eso. O sea, como que los ángeles estaban en la expectación de cómo se conducía Pablo en esta tierra. Ahora recuerda, Pablo nos decía algo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de quién, de Cristo, amén. O sea, él era imitador de Cristo, él seguía las pisadas de Cristo. ¿Qué pueden decir a eso? ¿Pablo seguía las pisadas de Cristo? Amén. Sí, eso quiere decir que entonces Pablo tenía los ojos puestos en ¿quién? En Cristo, amado. Ahora, los ángeles son testigos de cómo vivimos. Dios es testigo de cómo vivimos. Estamos siguiendo las pisadas de Cristo. Por eso no es un asunto de aquí, de estas cuatro paredes, de cómo estamos aquí, amado. Nuestro cristianismo no se expresa solamente en este lugar. Si venimos aquí, levantamos nuestras manos y le damos el gloria a Dios, eso realmente habla de nuestro cristianismo. Decimos un amén, le cantamos con todo nuestro corazón, eso habla de nuestro cristianismo o de nuestra búsqueda de Dios. Pero amado, eso no es todo. Después de esa puerta, tenemos que seguir viviendo lo que Dios nos ha mostrado y nos habla. Porque Dios es testigo, amado. Porque los ángeles son testigos. Entonces no es de que de repente llega la visita sorpresa de un hermano. Ay, ya llegó el hermano. Ya llegó el hermano. Y entonces apagas esto, le bajas a la música, haces esto otro y haces como que todo está normal en el cristianismo o llevando una vida de cristiano. Mira, amado, no nos engañemos. Eso no es así. Dios es un testigo. Los ángeles en el cielo están viendo si lo que tú y yo predicamos, tenemos, hablamos, hemos leído, hemos aprendido, lo vivimos. Si ese cristianismo realmente está ahí en nuestra casa, ahí en tu lugar de escuela, en el lugar de tu trabajo, yendo en la calle, amado, tu cristianismo debe ser en todo lugar. Eso es estar con los ojos puestos en Jesús. Porque tenemos una gran nube de testigos. Dios, los ángeles, están también las personas con las que nosotros normalmente estamos. Sea en la casa, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la calle, el vecino amado, o los mismos familiares. Entonces mira, muchas personas podríamos decir, somos cristianos. Pero ¿quién realmente podría decir si somos cristianos? ¿Le has preguntado a tu esposa? ¿Le has preguntado a tu esposo? ¿Le has preguntado a tus hijos? ¿Le has preguntado a la persona que está a tu alrededor? ¿Si verdaderamente estamos caminando en la vida cristiana? Amado, ellos te conocen. Ellos te conocen, amado, y ellos son la nube de testigos. Los que ya decíamos, Dios, los ángeles, las personas, aquí yo soy un testigo, ustedes son un testigo hacia mí, etcétera. Entonces somos testigos, pero también tu familia es un testigo. Un testigo de cómo es tu vida. Ellos son esa gran nube de testigos. Ellos son los que pueden decir si verdaderamente estamos caminando con Dios. Esto nos lleva a pensar a algo, amado. El ser cristiano implica una responsabilidad, dar testimonio. Nuestra responsabilidad es dar testimonio. Si nosotros estamos poniendo nuestros ojos en Jesús, entonces tenemos que dar ese testimonio. Es una responsabilidad que tenemos, dar testimonio. Y eso es lo que Dios quiere.
Por eso a sus discípulos les dijo ahí en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, ¿qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de esta tierra. Cristo anhela que haya testigos aquí, hermanos amados, cada uno de los que hemos escuchado su palabra. Él quiere que tú seas una luz y una sal allá donde tú estás, en tu oficina, en la escuela, que hay jóvenes puros, que hay jóvenes que se consagran. Tu esposo, tú que eres un esposo, que seas testigo ahí con tu esposa que no quiere buscar a Dios. O tú, amada mujer, que estás ahí en tu casa siendo ejemplo a tus hijos, a tu esposo, que seas precisamente un testigo de Él delante de ellos, no como los testigos de Jehová. Dios nos guarde. No, pero que seas realmente una luz y una sal, que des testimonio de Cristo. Es una responsabilidad, amado. Mire, la verdad es que ese es el deseo de Dios, que tú seas un testigo. Y quítate la idea, porque a veces cuando mencionamos testigo, lo primero que te viene es el que te toca y te da la revistita, ¿no? No, quitémonos esa idea. Un testigo realmente es alguien que da testimonio de, da testimonio de alguien. En este caso, dar testimonio de Cristo, de Dios. No dar testimonio de la organización, de la Watchtower, dar testimonio ahí de algún movimiento religioso. No dar testimonio ahí de unas formas doctrinales, de monotonías, de rutinas, de hábitos religiosos, sino dar testimonio de la vida de Cristo y de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso es lo que quiere Dios. Ahora, Dios busca eso, amado, que nosotros podamos ser testigos de Él. También podríamos decir que Dios lo que busca, amado, es Dios busca que Cristo hable en nosotros. Que hable en nosotros y también por nosotros. ¿Cómo se logra eso? Por el cambio que hace Dios, por la obra de Dios, por la transformación, por la renovación. Por el hecho de que tú le has rendido a Dios, ahora tu vida es un testimonio, habla. Y mira, a veces sin que tú estés buscando realmente que la gente te diga, oye, ¿tú cómo me ves? ¿Me ves bien? ¿Ahí la llevo? ¿Cómo me ves? ¿He cambiado o no he cambiado? No necesitas estar cuestionando eso. A veces las mismas personas te lo dicen. Tu familia, que quizás es la primera que se da cuenta. Porque te conocen. Conocen a ese que decían, híjole, ya no sé qué hacer con él, porque ya he intentado esto, esto y esto, y no cambia. Pero cuando viene Cristo, amado, para Cristo no hay nada imposible. Él rompe cualquier cadena de esclavitud al pecado. Cuando una persona se rinde sinceramente, amén, gloria a Dios. Entonces Dios lo que busca es que seamos testigos de Él, y ahora Él quiere hablar, que Cristo hable en nosotros. Que cuando las personas vean en ti, por ejemplo, ¿qué pasó con Pedro? ¿Recuerdas a Pedro? Cuando dice, Señor, yo estoy dispuesto a seguirte hasta donde quiera que tú vayas. Lo sigue ahí, lo apresan a Cristo, va detrás de Cristo y de la multitud, llegan al patio de Caifás, del sumo sacerdote, están ahí y algunas personas lo vieron. Y ya nada más por la vista dijeron, no, este hombre estuvo con Jesús. Que pudieran decir eso de nosotros, amado. Y después Pedro, ¿qué dijo? No lo conozco. Sí, porque tu hablar te delata. Fíjate, hasta nada más por el hecho de cómo le escucharon, a lo mejor hasta el acentito, ¿no? Le escucharon un acento ahí a Pedro. Y entonces, ¿qué dijeron? Sí, porque tu hablar te delata. Cristo habló por él. Aun cuando en ese momento Pedro estaba negando a Cristo. Su manera de ser, su manera de hablar, amado, daba cuenta que él había estado con quién. Sí, tú eres de sus discípulos. Que eso puedan decir de nosotros. Gloria a Dios que digan eso. El hermano Adán es un discípulo de Jesús. Que puedan decir tu nombre y decir él es un seguidor de Cristo. Amado, poner los ojos en Jesús es eso.
Que nuestra aspiración no sea realmente una forma, una rutina, una costumbre y una monotonía. Nuestra aspiración sea que Cristo sea formado en nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Gloria a Dios, que eso se cumpla en nosotros. Ahora, mira, Dios es lo que quiere, amado, que Él quiere cumplir eso. Que pongamos a Cristo enfrente de nosotros y que veamos cómo actuó. Eso es realmente lo que Él busca, que Cristo esté siempre delante de nosotros, enfrente de nosotros, en toda circunstancia, situación, y que podamos actuar como Él actuó. Que seas conocido porque has estado con Cristo, que seas conocido porque has seguido la enseñanza de Cristo, que seas conocido por cómo Cristo hablaba y predicaba. Porque a lo mejor te conocen como eres, y tu familia conoce cuál es la palabrita que a lo mejor más usas y con la cual quieres asentar las aguas. Quizás las personas te conocen más por cómo actúas en tales circunstancias. A veces hasta los hijos saben, híjole, papá, ahí viene. Y entonces huyen y se esconden porque saben cómo se va a poner el ambiente cuando tú llegas. Entonces se conoce cómo tú te conduces, pero que digan, ay, ahí viene mi papá, a lo mejor aquí nos vamos a arreglar, ya se va a calmar el asunto, porque mi papá es un seguidor de Cristo. Porque mi papá imita a Cristo y sabe cómo podemos solucionar esta situación. Amado, eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente. Ahora, es algo muy importante, amado, entender que no hay otro fundamento. No hay otro fundamento, nadie pone otro fundamento. Dice la Escritura que el único fundamento es Cristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús solamente. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que poner la mirada en una persona, eso es realmente algo difícil, porque el hombre puede fallar. El hombre puede fallar. Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Y Cristo, amado, nos ha dejado ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo. Bueno, aquí hay una pregunta, ya lo explicábamos hace un momentito, ¿cómo sabemos si estamos caminando con los ojos puestos en Jesús? Pues a veces tendríamos que considerar lo que dice tu prójimo, los que conocen, con los que convives, donde hay fricción, donde hay momentos difíciles en la casa, a lo mejor en el trabajo, en la escuela, cuando hay circunstancias difíciles. Ellos cómo han visto tu vida. Ellos qué podrían responder. Amado, mira, y eso nos lleva a que nosotros seamos honestos. Debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Cómo sabemos si estamos caminando con los ojos puestos en Jesús? Bueno, pues solamente bastaría escuchar esas opiniones de ellos. Y no hay mucho cálculo que echarle, ¿no? No hay muchas cosas que estudiar ahí. ¿Soy o no soy? ¿He fallado o he permanecido con todo y algunas dificultades, pero me mantengo? ¿Cómo has estado? Amado, no hay otro fundamento. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Debemos de examinarnos a nosotros mismos. Eso es lo que nos lleva también ese punto, amados. ¿Cómo hemos estado caminando? Debemos de examinarnos a nosotros mismos. También una pregunta que debemos de tener presente, amado, para que nuestra mirada se enfoque en Jesús, es qué tanto hemos estado pensando, qué haría Jesús en tu diario vivir. O sea, esa pregunta que decíamos hace un rato, qué haría Jesús, aplicarla en tu diario vivir. ¿Qué haría Jesús ahí donde tú estás, en la oficina, en el trabajo, en la cocina, en la casa, en tus actividades como padre, como madre, como hijo, como esposo, etcétera? ¿Qué haría Jesús en eso? En tu diario vivir, ¿cómo se conduciría Jesús?
Amado, ese es el fundamento que debe de estar en nosotros. No hay otro fundamento, porque no puede ser puesto otro fundamento, sino el fundamento que ya ha sido puesto, que es Jesús. No es el hombre, no es el pastor, no es el movimiento, no es una religión. Tus ojos puestos en Jesús, Él debe de ser el que esté ocupando tus pensamientos. ¿Qué haría Jesús en mi diario vivir? Ahí es donde debe de estar tus ojos. A veces hay cosas que nos hacen quitar nuestra mirada de Jesús. Quiero hablarte de esas cosas. Solamente las voy a mencionar de una forma breve. Y esto obviamente nos lleva pues a experimentar dolor, fracaso, desilusión. Aún hasta que nuestra fe se tambalee, amado. Quitar nuestros ojos de Jesús a veces hasta nos puede costar el seguir caminando en las cosas de Cristo. Quitar nuestros ojos de Jesús, la mirada de Jesús, nos puede llevar, amado, a que hagamos cosas que nos cuesten mucho y que generen dolor, destrucción. Es más, hasta que mi familia esté próxima a desbaratarse. Por quitar la mirada en Jesús, mira, y a veces, ¿qué nos lleva a quitar la mirada de Jesús? Tener prioridades equivocadas. Quitamos la mirada de Jesús porque tenemos prioridades equivocadas. Prioridades es algo a lo que tú le das un lugar de importancia, de mucha importancia. Algo que ocupa el primer lugar. Y a veces le damos prioridad a cosas que realmente no lo merecen, no son prioridad. Y eso nos hace perder la mirada de Jesús. ¿Qué otro asunto también? Por no tomar el Evangelio como un compromiso, amado. Las cosas de Dios, el Evangelio, la palabra de Cristo, no tomarla con seriedad, tomarla a la ligera, tomarla de alguna forma como, ay, otro mensaje más, una predicación más, un ciclo más, otros temas más. Y a veces, amado, eso nos lleva realmente a quitar nuestra mirada de Jesús. A veces hay quienes hasta hacen distinción, ¿no? O sea, pues conocen distintos lugares, han ido con este predicador, con este otro predicador, han visto ahí en internet esto, han visto este otro predicador por aquí, por allá, en la radio han escuchado a esta persona y miren, hasta hacen una gama de selección, como si fuese la carta del menú ahí cuando llegas al restaurante. Y la gente se pone ahí a seleccionar, ah, pues hoy quiero esta. Hoy quiero este, hoy sírvame esto, hoy sírvame esto otro. Amado, no le das seriedad al Evangelio, no le das peso a la palabra de Cristo. Fíjate cómo a veces hasta caemos en esa condición de querer pedir el menú. A ver, ¿cuál es la especialidad de la casa? ¿Qué es lo que hoy va a servir? Así como cuando llegas al restaurante, a un lugar a comer y quieres que te sirvan lo que tú quieres. Amado, a veces así venimos al Evangelio de Cristo. No lo tomamos con seriedad ni con compromiso. No le damos el peso al Evangelio, amado. Ni cuando escuchamos una enseñanza, ni cuando escuchamos un mensaje, ni mucho menos para leerlo, amado, porque está abandonado el resto de la semana y la palabra está cerrada. Está ahí ya empolvado, ahí a lo mejor. La palabra de Dios está ahí cerrada. No está la palabra corriendo en tu corazón, ni abundando en tu corazón. Amado, no hay compromiso. Eso nos hace perder la mirada de Jesús. Por eso te sientes tan débil en la semana. Por eso en la semana sientes que estás a punto de caer. Por eso en la semana estás ahí queriendo que algún hermano esté contigo a tu lado. Ay, cómo quisiera que el hermano estuviera aquí para que me aconsejara y me dijera esto. Mira, la verdad es que es una bendición que haya hermanos que nos hablen, nos platiquen. Yo usé a hermanos en el sentido de que yo usé el apoyo de ellos. Cuando estaba buscando a Cristo, caminando con Cristo, había un hermano que a veces hasta pobrecito lo traía en llamadas, en visitas, a veces hasta regresaba de la escuela ya tarde y pasaba a su casa. Oye, hermano, me pasó esto, quería platicar contigo. A veces hasta la medianoche me la pasaba ahí platicando con él. Y fue de mucha bendición platicar con él, me ayudó mucho en mi vida cristiana. Pero hermano, amado, amigo, la verdad es que el Evangelio es algo que debe estar en tu corazón. Y lo tienes
a donde tú puedas ir. Ahora ya hasta en los teléfonos puedes tener la Biblia. Ahora está aquí la escritura. Mira, amado, siempre es bueno que tengas una Biblia y que la subrayes y que le hagas una nota y que le pongas ahí un asterisco y que le pongas una rayita ahí en algo que Dios te ha ministrado para que la palabra de Dios esté morando en tu vida. Eso es tomar el Evangelio también con compromiso. Otro punto. ¿Por qué perdemos la mirada de Jesús, amado? Porque no entendemos el Evangelio. No entendemos que el Evangelio es una carrera con obstáculos que debemos de salvar antes de llegar a la meta. O de librar, podría ser la frase, o sea, librar los obstáculos. Es una carrera así como esos obstáculos y esas cosas que se van imponiendo o impidiendo o entreponiendo. Por eso decíamos al inicio, hay cosas que te han apartado del propósito de Dios para tu vida, se han puesto entre Dios y tú. Hay propósitos en esta vida que se han puesto, que Dios no es el propósito más importante. Puede haber otros propósitos en tu vida. Hay quienes buscan ser felices, pero lo quieren ser feliz sin Dios, sin Cristo. Amado, eso solamente en las películas de Hollywood, eso solamente en las novelas ahí de romance se describían. En la realidad eso no existe si no está Cristo en tu vida. Amado, también entonces es una carrera de obstáculos y debemos de librar esos obstáculos si antes de llegar a la meta. Va a haber distintos obstáculos, por eso decíamos, es una lucha constante con la carne, con el yo. El yo quiere arrastrarte nuevamente a la vida del pecado, al pecado, a las cosas de este mundo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos aparta? Porque nosotros nos enfocamos en los obstáculos y en todo lo que se opone a nuestro andar con Cristo. Te enfocas tanto en los obstáculos. Y a veces hay personas que dijeran, hermano, es que si yo tuviera otras circunstancias, sería muy fiel a Cristo. Hermano, es que si mi esposo cambiara, usted vería cómo yo estaría entregada y rendida a Cristo. Es que si usted viera que si Dios me ayudara con este problema que tengo, solucionara esta situación económica, hermano, todos los domingos estaría ahí en la iglesia. Y miren, a veces nosotros nos fijamos más en los obstáculos, nos enfocamos en los obstáculos que en lo que realmente merece prioridad, que es mirar a Jesús. Nos enfocamos en esos obstáculos, en los problemas. Hermano, es que ahora ya tengo problemas en el trabajo. Mi jefe me ha dicho que mienta, yo no quiero mentir, pero ahora ya tengo problemas. ¿Y qué cree, hermano? También mi esposa me ha dicho que ya me va a dejar, que ya me va a abandonar porque que no le gusta que yo lea la Biblia. Y miren, a veces las dificultades que tenemos por seguir a Cristo, cuando tú te enfocas mucho en esos obstáculos y dificultades, eso te va a hacer perder tu mirada de Jesús. Como los apóstoles cuando estaban en el mar, ¿recuerdas? Estaban en el mar, el viento les era contrario, las olas estaban embravecidas, y entonces Pedro dice, Señor, pues si tú eres el que estás aquí sobre las aguas, manda que yo vaya contigo. Y entonces Pedro sale de la barca, se va sobre las aguas, avanza un poco, pero de repente empezó a mirar las olas, el viento tan furioso, y entonces empezó a hundir. Y así acontece en la vida de aquellos que están buscando a Dios. Si tu mirada lo pones en las circunstancias, en los obstáculos, amado, nuestra vida se hunde en las cosas espirituales. Somos arrastrados por el mar embravecido. Somos arrastrados por el río de inmundicia de este mundo. ¿Qué otro punto? También, cuando nosotros quitamos la mirada de Jesús porque dejamos que las distracciones nos atraigan, las distracciones, aquellas cosas que en el mundo empiezan a seducir nuestra alma, seducir nuestros sentidos, como Eva, como Emas,
como muchos hombres que han estado con Dios, cerca de Dios, y han dejado las cosas de Dios, como Lot, que pudo haber estado recibiendo también una promesa de Dios en él, para su descendencia, para su familia, pero perdió la mirada de las cosas de Dios, las cosas eternas, y fue seducido por las cosas de este mundo, como otras personas, como Sansón, que fue seducido por las cosas de este mundo, lo sedujo una mujer, una relación en esta tierra, y fue reducido a un bocado, fue reducido a nada ese hombre, que era el hombre más fuerte sobre la tierra, y una mujer lo terminó seduciendo, atrapando, engañando, y obviamente el diablo detrás de todo esto, seducido por cuestiones que atraen su vida. Amado, ¿cuántos placeres hay en esta tierra que quieren seducirnos? Ya viene el buen fin, ten cuidado. Todas esas cosas. Mira, aunque suena chusco, pero la verdad, cuánta gente está en el afán, en esas cuestiones. A veces hasta te sientes frustrado porque ves que otros salen ahí con sus megapantallas y tú estás ahí enfurecido, con cosas ahí en tu corazón, hasta entristecido. Amado, esas son las atracciones. Hasta te hace sentir, ese día quizás algunos no quisieran ir al centro comercial. No, pues es que todos, yo los veo que salen con cosas aquí, allá, cajas y por aquí, por allá. No, pues ¿para qué voy? Me va a dar pena. Yo nomás voy a salir con la despensa, ¿no? Ahora, esas cosas a veces cómo nos meten en un rol de atracciones. Las fiestas, ¿no? Que están por venir, las posadas, la Navidad, las festividades y todas esas cosas que te meten en distractores, que empiezan a seducir y mira, te invitan ahí a la posada, ándale, pues no tiene nada de malo, y terminas yendo y ahí en el ponche te echan el piquete, y si tú tenías problemas con la bebida, bueno, pues ya ni modo, ya caí aquí, pues después, muy amable, después voy a buscar. Después regreso a las cosas de Dios, y ese después, quién sabe cuándo llega. Y algunos ya ni después. Ya despiertan como le pasó al hombre rico, estando en el tormento. Amado, entonces son distracciones. ¿Qué otro punto? Porque no ejercitamos el dominio propio, amado. Decíamos que poner la mirada en Jesús implica sujetar nuestras emociones, ¿verdad? Sujetar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad, sujetarlos a Dios. Y no ejercitar el dominio propio, tener dominio del yo, controlar nuestras pasiones y nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos pueden llevar ¿a qué, amado? A perder nuestra mirada de Cristo. Esto tiene que ver precisamente en conjunto con las atracciones. Es que mira, el diablo es, en ese sentido, es experto para buscar la manera en cómo hacer caer a todos aquellos que se han hecho el propósito de buscar a Dios. Tú te has hecho un propósito de buscar a Dios, quiero decirte algo, hay una mala noticia. El diablo está buscando cómo estorbarte, cómo meterte una zancadilla. El diablo está buscando cómo desanimarte. El diablo está buscando cómo apartar tu mirada de Jesús y que tú no busques el camino de Dios. Y prepárate porque vienen muchas cosas terribles en las fechas que vienen aquí. Enseguida, las fiestas, Navidad, posadas, el ambiente, la celebración, el convivio en el trabajo, en la escuela, por aquí, por allá, los amigos, las invitaciones, y debes de agarrarte de Cristo, porque si no te agarras tú de Jesús y no tienes el dominio, amado, pues a todo le vas a decir que sí, a todo le vas a decir que sí, nunca vas a poder decir no. Nunca vas a poder decirle a esa persona no porque no me gusta, no porque no quiero, no porque esto me lleva al infierno. Y a veces algunas personas hasta tienes que decirle así para que ya te dejen de estar insistiendo. Amado, si no ejercemos dominio propio, a todo le vas a decir que sí. Te va a venir la promoción, la oferta, todas las cosas al por mayor ahí en una gran oferta, y estoy hablando de los placeres y del pecado, y nunca vas a poder decir no. El último punto, por la falta de determinación en Jesús, amado.
por la falta de determinación en Jesús y sobre todo del carácter. O sea, cuando nosotros no estamos determinados a seguir a Jesús, no hay una firmeza. Eso tiene que ver con el carácter. Una firmeza, amado, en nuestras decisiones. Una permanencia, una constancia, un esfuerzo, amado, porque la verdad es que a veces nos esforzamos para el trabajo y si estamos enfermos, pues no importa, yo voy al trabajo porque si no me corren. Y hay un esfuerzo para el trabajo y hay un esfuerzo para ciertas cosas de este mundo. Nos esforzamos para muchas cosas. Hay gente que se esfuerza para el deporte, hay gente que se esfuerza para el patrón del trabajo y la fábrica, la oficina. Hay personas que se esfuerzan para conquistar a una persona, hay personas que se esfuerzan para hacer muchas cosas, pero no se quieren esforzar para buscar a Dios. Entonces no hay determinación, amado. Decir que queremos buscar a Dios es, mira, la verdad es que es bien fácil. Decirlo es bien fácil. Hacerlo es lo que implica determinación y carácter en nuestra vida. Es agarrarnos de Cristo. Es tomar a Cristo y decirle: Señor, me cuesta, pero ayúdame. Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero por favor, ayúdame, levántame, dame gracia. Mete tu mano en mí. Y perseveras, y buscas, y te esfuerzas. Eso habla de carácter. Por último, amado, ¿cuáles son los fundamentos para tener nuestra mirada puesta en Jesús? Primero, debemos de hacer que en tu vida la prioridad sea Jesús. Y eso es algo definitivo. Cristo debe de ser la prioridad en tu vida. Colosenses 3:2, si quiere anote la cita, Colosenses 3:2 nos dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cristo debe de ser la prioridad en tu vida. Cristo, llegar al cielo. Él, el Eterno, el Divino, el Salvador, el Mesías, el Salvador de tu alma, el que te ha amado. Él debe de ser la prioridad en tu vida. Tus ojos no deben de estar solamente, no deben de estar en las cosas de esta tierra. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Ahí lo decía Colosenses 3:2. Otro punto, amado, es que también no permitas que ninguna circunstancia te aparte de Cristo. No permitas. No te sueltes ahí a la dificultad, o sea, no te abandones a la corriente, no te dejes arrastrar por la influencia y por las cosas de este mundo. No permitas que ninguna circunstancia te aparte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en lo que respecta a Dios, Él no va a permitir que ninguna circunstancia te aparte de Él. En lo que respecta a Dios, Él nos promete algo. Mira lo que dice aquí Romanos 8:39. Romanos 8:39 dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la promesa que Dios nos da. No hay circunstancia que nos pueda apartar de Él, a menos de que tú te sueltes de la mano de Dios y te dejes ahí a jalar por la corriente. Pero en lo que respecta a Dios, Él hará todo lo posible para que tú y yo permanezcamos en su voluntad. En su voluntad. Otro punto, no permitas, no permitas que para ti tus pertenencias tengan mayor valor que Jesús. Las cosas de este mundo, me refiero, tus bienes materiales. O las cosas que puedes buscar aquí, amado. La verdad es que buscar el sustento, el abrigo, son cosas que toda persona necesita buscar. O sea, buscar un techo, buscar proveer para los suyos, suplir, sustentar. Pero que nunca esas cosas se interpongan. Que esas cosas lleven precisamente a cobrar mayor valor que Cristo Jesús, tus bienes materiales. Tus bienes materiales, las cosas de este mundo que no ocupen el mayor valor, que no sea mayor el valor de eso con respecto a Cristo. Jesús en la parábola del sembrador nos decía que debíamos de cuidarnos del afán de este siglo y del engaño de las riquezas. Bueno, a lo mejor nadie aquí anhela ser rico,
Pero el engaño de las riquezas no viene de esa manera. El engaño de las riquezas es, ándale, estás necesitado, trabaja más, dobla turno. Pues mira, ahora vas a tener que meter tiempos extras. Ahora vas a tener que buscar horas extras. Vas a tener que buscar tiempo de más para trabajar o un segundo trabajo. Ahora también hazle aquí, ahora también acá. Mira, pues haz este trabajito por tu cuenta. Y todas esas cosas empiezan a desviarte de las cosas espirituales. Y por último, amado, esfuérzate en que tu profesión de fe en Cristo nunca se diluya. Que tu profesión de fe nunca se diluya, amado. Dios nos ha invitado a que tenemos un llamamiento, y es a que podamos ser testigos de Él, luz de esta tierra, sal. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús y demos ejemplo a otros. Amado, seguramente en tu casa, ahí donde tú estás, pues eso anhela Dios. O sea, que tú seas un testigo, un testimonio. Que tú seas una luz para esas personas que están contigo. Dios te ha traído con ese propósito, amado. No nos trae aquí para que solamente conozcamos, oigamos, nos acostumbremos un domingo, una reunión más. No, Cristo quiere que tú seas un testimonio ahí con los tuyos. Y cierto o no, necesitan un testimonio los que están contigo. ¿Cuántas familias están destruyéndose? ¿Cuántas personas tú luego lo ves a tu compañero ahí en el trabajo, reflexivo, vacío, su música a lo mejor la pone a todo volumen, en apariencia se le ve muy feliz, que disfruta las cosas con los amigos, en el adulterio, en el pecado, en la fornicación, en la tomadera, y se les ve un rostro de alegría y de placer y de complacencia, pero su alma por dentro está tan sedienta, tan vacía? ¿No requerirán ellos que haya un testigo que les hable de Cristo? Cristo nos ha hablado, nos ha invitado, amados, a que seamos también precisamente esos testigos. Nuestros ojos puestos en Jesús para poder ayudar a otros. Esforcémonos para no fallar a esta profesión de fe en Cristo Jesús. Que nunca se diluya, que nunca venga menos, sino al contrario, que nuestro anhelo sea ser como Cristo Jesús. Recordemos ese propósito original, lo que nos dice Romanos, dice que tenemos que ser hechos a la imagen de su Hijo. Vamos a ponernos de pie, terminamos con una oración. Amado Señor, gracias te damos. Ayúdanos, Señor, necesitamos que nuestros ojos estén colocados en la persona indicada, Señor. Que nuestros ojos no estén puestos en la religión, Señor, en un movimiento, en un templo, Señor. Que nuestros ojos no estén puestos en una doctrina, Señor. Que nuestros ojos no estén puestos, Señor, en costumbres, en monotonía, en tradiciones. Señor, que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús, en tu Hijo, Señor. Abre nuestros ojos, necesitamos mirar a Cristo. Ayúdanos a identificar qué haría Jesús, Señor, para seguir sus pisadas, para seguir su ejemplo, Señor. Ayúdanos. Es un tiempo donde necesitamos, Señor, de ti, Padre. Ayúdanos a mirar a Cristo. Abre nuestros ojos para que lo imitemos, Señor. Enséñanos a través de este ciclo, Señor, de temas que estaremos viendo a Cristo, cómo se conducía, cómo actuaba, cómo vivía, para que sigamos sus pisadas, Señor. Amado, ayúdanos a tener compromiso contigo, Señor, con la palabra, con el Evangelio, Señor. Que nuestro compromiso sea contigo, Padre. Ayuda a aquellas almas que necesitan, Señor amado, aún encontrar a Cristo y encontrar el propósito que tienes tú para ellos. Han vivido lejos de ese propósito, pero sabemos que les has traído para que regresen al propósito tuyo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, síguenos hablando a través de estos temas. Pedimos que tu Espíritu esté no solamente hablándonos, sino llevándonos, Padre, a actuar, Padre. Ayúdanos a hacer nuestra parte. Seguramente tú vienes y nos vas a hablar, Señor. Pero quieres que nosotros demos el fruto, Padre. Que tu Espíritu venga, Señor, a poner tus palabras en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo, Señor. En el nombre de Jesús,
Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu espíritu, por cada persona que está aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues terminamos aquí la reunión. Que Dios le bendiga. Estamos para servirle. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, estamos para apoyarles. Que tengan buena tarde.